Este es el mejor tinte negro casero para que pase de un cabello blanco a negro de una manera muy natural. Así que bienvenidos a su página. Cuida el cabello con Nora. Y vamos a empezar. Sí hay alternativas naturales para pintar tu cabello desde casita y sobre todo con ingredientes súper económicos. Les encantarán los resultados. Bienvenidos a su página favorita. Cuida el cabello con Nora. Y vamos a empezar con la preparación de este tinte casero. Pasa de un cabello blanco a un cabello oscuro. De manera muy natural. ¿Cuál es el primer ingrediente? Mira. Uy, qué bien. Vamos a utilizar carbón vegetal. Sí, señor, vamos a utilizar carbón vegetal. Otras personas le llaman carbón activado. Yo voy a utilizar carbón vegetal porque hoy les voy a enseñar cómo activarlo desde la comodidad de tu casa. Vamos entonces a necesitar unos cuantos trozos de carbón vegetal y los vamos a añadir a una chuspita, una bolsa, lo que tengan. Yo voy a utilizar 2, 3, 4, 5... 6, 7, porque están pequeños. Ustedes consiguen carbón vegetal, pues más grande, pues utiliza menos cantidad. Ahora, mi gente, con la ayuda de un mazo o una piedra, lo que ustedes tengan, vamos a proceder a triturarlos un poco. Quédate conmigo, no te vayas. Bueno, mi gente linda de Cuida el Cabello con Nora, aquí ya tenemos nuestro carbón un poco triturado. Acércate un poquito más, mira. Este carbón es súper bueno porque atrapa las impurezas y purifica tu melena a profundidad. Combate el exceso de grasa en el cuero cabelludo, balanceando el pH y además aporta un brillo intensivo en la hebra capilar. También aumenta el volumen y la textura de tu cabello, reduciendo la rotura y las puntas abiertas. Ahora, mi gente, vamos a agregar el carbón triturado al vaso de la licuadora. Este debe estar seco, completamente seco. Listo, vamos a añadirlo ahí. Mira. Y ahora vamos a triturarlo muy bien hasta que este quede en polvillo. Y atentos al final de este video porque este tinte hoy yo me lo voy a aplicar. Claro que sí. Vamos entonces a triturar. Bueno, mi gente linda, aquí ya les muestro, miren, deben colocar la licuadora a velocidad máxima y miren, así vamos a obtener polvo de carbón. Ahora vamos a necesitar de otro recipiente con un coladorcito porque lo vamos a cernir por si nos ha quedado algunas piedrillas, pues no nos vaya a quedar en nuestro cabello, miren. Este es el proceso, miren, esto es lo que vamos a hacer. Miren cómo va cayendo el polvillo muy fino, sin ningún residuo, mi gente. Pero bueno, coméntame, déjame saber, ¿has utilizado carbón vegetal en tu cabello? ¡No! Si no lo has utilizado, te invito a que lo hagas. Deja el cabello súper hermoso. Acompáñame hasta el final de este video para que mires cómo me lo aplico y cómo es el resultado final. Bueno, mi gente, mire, esta es la piedrilla que yo les comento. Miren, esto es lo que no ha triturado muy bien. Entonces, es lo que debemos desechar para que el tinte nos quede perfecto. ¿Listo? Bueno, aquí les muestro. Aquí ya tenemos el polvo fino, miren, de carbón vegetal. Ojo, es el carbón que utilizamos en los asados, el carbón que ustedes consiguen comúnmente en supermercados, en tiendas, ¿sí? Es súper fácil de conseguir. Bueno, ahora vamos a añadir unas 4 cucharadas de este carbón. 1, 2, 3 y 4. Yo voy a utilizar 4 por la cantidad de mi cabello. Si ustedes lo tienen más largo, utilizan más cantidad. O si lo tienen más corto, pues menos cantidad. Les recomiendo, por favor, que a partir de este momento usen guantes. Porque aquí para allá, mejor dicho, si no usan guantes, van a tener un destroyer completo. Bueno, ahora vamos a añadir rápidamente nuestro segundo ingrediente. Bienvenidos a Cuida el Cabello con Nora. Claro que sí. ¿Cuál es ese ingrediente? Uy, qué bien. Vamos a utilizar limón. Sí, limón pajarito. ¿Cómo le llaman a este limón en tu país? Bueno, mi gente linda, el limón es el encargado de activar el carbón. ¿Listo? Entonces, aquí tengo el zumo de un limón. Se lo vamos a añadir a nuestro polvo de carbón vegetal. Miren. Esto es lo que van a hacer ustedes. Y vamos a proceder a revolver hasta que el zumo del limón se integre con el polvo de carbón. Este tinte casero será el encargado de teñir las canas de un color negro intenso.
y terminarás de una vez con esas canas que a muchas personas les incomoda. Mira, seguimos revolviendo. Quédate conmigo, no te vayas. Bueno, mi gente, y aquí ya tenemos nuestro carbón activado. Si has llegado hasta aquí conmigo es porque te encanta el tinte casero del día de hoy, así que déjame aquí abajo, ¿de canoso? A negro. Claro que sí, para saber que te vas a quedar hasta el final. Quédense, me lo voy a aplicar, me lo voy a aplicar. Y pasemos con el tercer ingrediente, ¿cuál será, cuál será? ¡Uy, qué bien! Vamos a utilizar... Violeta de genciana. Violeta de genciana. Esta es súper económica y tú la consigues, la puedes conseguir en farmacias, en tiendas, naturistas. Es súper fácil y muy económica. Yo voy a utilizar dos tarritos que contienen 30 ml o centímetros cúbicos. Tú puedes utilizar la cantidad que tú gustes. Bueno, vamos a empezar. Mira, mira que es bien líquida. La violeta de genciana es súper económica, como les indiqué, la pueden conseguir en farmacias. Es un colorante natural que te ayudará a colorear tu cabello. Bueno, vamos a añadir los dos frasquitos que tengo aquí. Y quédense conmigo hasta el final, no se vayan. Bueno, mi gente, mire cómo está quedando este espectacular tinte casero. Pasarás de un cabello blanco a negro de forma muy natural. Debemos mezclar muy bien. Los saludos de hoy son para Marbella Montes, para Juana Valdizón, para Amanda Morales, para María Elena Villarroel y para Marina Uraza. Muchísimas gracias por verme. Con este tinte casero vas a obtener un cabello suave, brilloso y sobre todo negro. Y lo mejor de todo, utilizando este tinte casero, tu cabello no se maltratará. Y si piensas que por el color de la violeta de genciana tu cabello va a quedar morado, de una vez te digo que no es así. Listo, mira, aquí ya quedó. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció? Genial, genial. ¿Bueno? Muy bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, mi gente linda, aquí ya quedó listo nuestro tinte casero. Si quieren, le pueden añadir un poco de acondicionador, de tratamiento nutritivo o de mascarilla si quieren mejorar su textura. Si les ha quedado muy líquido. A mí me quedó perfecto, entonces yo no se la voy a añadir. A mí me gusta utilizarlo de esta manera. Ahora pasamos al modo de uso. Claro que sí. Hoy es día de rutina de lavado de mi cabello. Entonces, como los tintes se aplican con el cabello limpio, voy a proceder a lavarme mi cabello. Quédense conmigo, ya les sigo mostrando. Bueno, mi gente, vamos a empezar con la aplicación de este tinte 100% natural y caserito. Recuerden utilizar guantes para que no vayan a manchar sus manos y aplicarse un poquito de vaselina en la frente, en las orejas y en el cuello para que no se nos vaya a manchar la piel. Vamos a empezar. Aquí tengo el tinte. Y voy a empezar con la aplicación. Miren, así tienen. Yo casi siempre empiezo aquí porque es en la zona donde yo siento que se me manta. Entonces yo empiezo aplicándomelo aquí. Y ya luego abro mi cabello y ya me lo empiezo a aplicar en el resto del cabello. Así que te invito a que te quedes hasta el final. Ya te muestro cuando me lo acabe de aplicar en todo mi cabello. Bueno, mi gente linda, aquí les muestro. Miren cómo me quedaron estos guantes. Miren, ya me apliqué este tinte en todo mi cabello. Recuerden que si quieren mejorar la textura del tinte, le agrega mascarilla, acondicionador, tratamiento, lo que gusten. Y lo vamos a dejar actuar durante una hora. Si ustedes quieren dejarlo más tiempo, bien, yo lo voy a dejar por una hora. Y lo otro, mi gente, recuerden que él no queda así morado como ustedes están viendo, debe quedar completamente negro. Así que ahora me voy a poner mi gorrito para que me dé buen calorcito y vamos a empezar a contabilizar una hora. Ya les sigo mostrando. Bueno, mi gente linda, aquí al cabello con hora, aquí ya terminé el proceso. Miren cómo quedó de hermoso mi cabello, miren. Quedó hermosísimo, bien negrito. Finalmente lo dejé hora y media. Les recomiendo, por favor, untarse en bastante vaselina en la frente, en el cuello y en las orejas, porque si no, mejor dicho, quedan totalmente manchadas. Entonces, buena vaselina antes de aplicar el tinte. También les recomiendo que le añadan un poquito de tratamiento o acondicionador para que la textura quede más suave y como ustedes apenas van a iniciar este proceso, se familiaricen más rápido con el tinte, ¿sí? Entonces, muy recomendable que sí le añadan tratamiento o acondicionador para que mejoren su textura. Bueno, pasado el tiempo, ustedes deben enjuagar el cabello con abundante agua hasta que el agua salga clarita, hasta que salga clara el agua, clara, clara, nada de tinte.
Después de esto, ustedes deben aplicarse acondicionador y con la ayuda de una peineta, ustedes deben peinar su cabello para que salga más rápido los residuos del carbón activado. ¿Listo? No, porque en el momento que ustedes se están jugando, ustedes van a sentir grumitos del carbón, polvo de carbón. Entonces, les recomiendo eso, acondicionador. Se lo peinan, se juegan otro poquito de acondicionador y verán que así retiran ese exceso rápidamente. Listo, eso es todo. Después de eso ya proceden a secarse su cabello para retirar el exceso de agua. Y ya, listo, a peinar como ustedes lo deseen. Definitivamente yo le doy un 10 de 10. Me encantó. ¿A ustedes qué tal les pareció? 10. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Muy bien.